Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y curiosidades del capítulo 1079 de One Piece, el cual en lo personal me dejó muy hypeado. Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta con respecto a este capítulo y me gustaría que la respondieran ahora mismo. ¿Qué les pareció el ataque de Dorry y Broggy a pesar de que los piratas de Kid ya estaban derrotados? Sin duda se descontroló muchísimo al mostrarnos la continuación del conflicto entre Kid y Shanks, aunque claro, también Oda dejó cierto descontrol en las escenas de Egghead. De estas les hablaré al final, sobre todo de la llegada de un barco de Kurohige a la isla futurista. Quiero comenzar con todo el asunto de Elbaf y la pelea que se acaba de dar. Por fin vemos de lo que el Yonkou Shanks es capaz de hacer en combate, aún así considero tiene mucho más que mostrar. Lo que vimos de Shanks es prácticamente lo mismo que vimos de Kaido cuando se enfrentó a Luffy por primera vez, bastó solo un golpe para acabar con la pelea. La única diferencia es que ahora ya estamos conscientes del recubrimiento de Haki del Rey y apreciamos de mejor manera cómo el Kamusari de Shanks estaba recubierto con Haki del Rey. Lo que vimos fue una masacre, el pobre Kid solo un milagro lo iba a salvar y lastimosamente no se dio el milagro. El haki de observación de Shanks también fue tremendo. Siempre lo he dicho desde que vi a Katakuri pelear, el haki de observación avanzado es de lo más roto en One Piece. El poder ver instantes en el futuro cambia muchísimo el resultado de un combate. Aunque en términos físicos no haya mucha diferencia, si uno posee este haki pareciera que hay una gran diferencia de nivel. Esto se apreció con el Luffy versus Katakuri, que en un principio Luffy estaba siendo masacrado. Cuando despertó también este tipo de haki, allí las cosas ya se equipararon un poco. Ahora, si alguien del nivel Yonkou posee este tipo de haki, imagínense de lo que será capaz de hacer con personajes que en teoría son de su mismo nivel. Tal parece, el tiempo por el que Shanks ve instantes en el futuro es de 10 segundos aproximadamente, ya que Kid mencionó que eso sería lo que le tomará el destruir todas esas flotas de barcos. El que Oda haya recalcado ese diálogo en Kid fue obviamente para tener una idea del tiempo en el que Shanks ve con su haki de observación. 10 segundos es muchísimo aunque no lo crean. El haki de Katakuri está en un rango similar, aunque no se ha dicho en sí el tiempo en el que puede ver instantes en el futuro, por las escenas que lo hemos visto usar su haki de observación ya nos damos una idea. Pero bueno, lo que sí me dejó rayadísimo fue el gran ataque de Dorry y Broggy a unos tipos que ya habían sido derrotados. Para muchos ya fue excesivo lo que la tripulación de Kid recibió, pero si vamos al caso, son piratas y enemigos. Es normal que aniquilen a las tripulaciones rivales por más que hayan sido derrotadas. Nos hemos acostumbrado mucho a ver cómo Luffy y sus nakamas derrotan a sus rivales y los dejan ahí sin más. Pero esto no pasa en otras tripulaciones. El mismo Kid era tremendo sádico también crucificando incluso a sus enemigos derrotados, así que se podría decir que le llegó el karma. Aparte, las palabras que Dorry y Broggy dijeron son clave. Ellos dijeron que no pueden esperar apuntar con un arma a un pueblo natal de alguien y no esperar que le respondan de la misma manera. Shanks antes de iniciar la pelea le dio la opción de que se marchen y Kid no aceptó, él mismo prefirió la batalla, así que no hay nada que reprocharle ni a Shanks ni a los gigantes. Eso sí, ahora mismo Kid ha quedado completamente fuera de la lucha por el One Piece. Perdió sus Rod Poneglyph, su barco y todo. Si sobreviven, la única información que tienen es sobre Hinokizu. A ver si le sacan provecho a este tipo misterioso o simplemente usaron a Kid para introducir a Hinokizu a la historia. Fijo, más adelante lo deberíamos ver, pero ya no por Kid, sino por alguien más. A no ser claro que de alguna manera Hinokizu consiga salvar a Kid y sus nakamas, pero para que eso se dé tendría que estar en Elbaf. Shanks ya se marcha, así que ojito que aunque demos por aniquilados a la tripulación de Kid, quizás los terminemos viendo más adelante de alguna manera. Por cierto, Shanks en teoría ya tiene las copias de los Rod Poneglyph de Kid. No lo vimos agarrarlos, pero dudo mucho que no lo haya hecho, si antes de la pelea mencionó que iría por ellos, así que ya se ha convertido en un candidato fuerte a encontrar el One Piece. Otra cosa muy interesante, Shanks parece que está tras los pasos de Kurohige. Él fue a Wano pensando que Kurohige iba a aparecer en ese reino después de que Kaido fuera derrotado. Creo que ahora sí estaría más claro que al pirata que se refería cuando fue a ver al Gorosei era Kurohige. Así como advirtió a Shirohige de Teach, también advirtió al Gorosei de ese tipo, y por eso es que ahora mismo está tras sus pasos. Por cierto, más al rato hablaré del barco de Kurohige y su llegada a Egghead.
Ya para cerrar con el tema de Shanks, los capitanes de su flota son débiles, no son piratas poderosos como uno se esperaría. Shanks de por sí los tiene bajo su mando para protegerlos, tremendo tipo. Se está marcando un Shirohige pero reclutando puros random. Ahora sí no queda duda que en poder militar quizás la flota de Shanks no sea la gran cosa. Las otras tripulaciones de Yonkou deberían ser más poderosas en términos de poder militar de sus flotas. Pero lo que hace fuerte a esta tripulación son obviamente Shanks y sus comandantes. No quiero hypearme sin antes verlos a todos en acción al 100%. Si consiguen hacerle a Kurohige lo mismo que le hicieron a Kid, allí sí obviamente esta sería la tripulación más rota que se ha visto, pero muy difícil que se dé la verdad. Aprovechando que no habrá manga la otra semana, allí les hablaré de algunos temas interesantes sobre Shanks y su tripulación. Con respecto a Egghead, un barco de los piratas de Kurohige está llegando a esta isla. Llegó más rápido que la marina incluso. La duda es, ¿quién va en ese barco? ¿Será acaso que va Kurohige o este envió a alguno de sus capitanes titánicos a Egghead? También, ¿con qué propósito están yendo a la isla futurista? ¿Saben que Luffy está allí o quieren hacerse también con Vegapunk? Muchas dudas comienzan a surgir. Kurohige hasta hace poco estaba luchando contra Law, así que hay muy pocas posibilidades de que él sea el que esté yendo a Egghead. A no ser claro que ya lo haya derrotado y fue personalmente a esta isla. Se comenzó a hablar que Van Augur junto con Aokiji, el escuadrón que invadieron Whole Cake, serían los que estén invadiendo Egghead. Así podríamos ver a lo mejor un Aokiji versus Kizaru, aprovechando que este almirante se dirige a la isla. Aunque a mí en lo personal me gustaría que aparezcan otros capitanes titánicos que no han aparecido, Laffite y Shiryu a lo mejor. Aunque si soy sincero, si no son Kurohige y Aokiji, el resto no genera ninguna amenaza ni para Luffy ni para la flota de la marina que está llegando a Egghead. De este tema también les haré un video. Ya para finalizar, se confirmaron muchas cosas sobre cómo York dio las órdenes y por qué lo está haciendo. Ella ya se dio cuenta que el Gorosei la traicionó y para no generar sospechas hizo que Snake la convierta en piedra primero frente a los ojos del resto. Ese fue uno de los factores que me hicieron sospechar de York en un principio, ya que como dije en las curiosidades del capítulo donde fue convertida en piedra, a York la tuvo enfrente y solo la convirtió en piedra. Con el resto, Snake no dudó en matarlos con los rayos láser. Por cierto, York dijo que ella no es muy fuerte en combate, así que Robin tiene la oportunidad perfecta para deshacerse de ella. Ojalá Snake no llegue donde esté York, porque si no allí sí Robin la tiene muy difícil. Diría incluso que no tiene lo necesario para derrotar a un Serafim. Pero bueno, un capítulo muy descontrolado. Oda sí nos sorprendió muchísimo. Ahora deberían centrarse solo en los sucesos de Egghead. Déjenme todas sus opiniones con respecto a este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarle en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.